personas involucradas en nuestra fiesta la conocen, pues reina, hace muchos años. ¿Saben ustedes que aquí en Segorbe tenemos una cosa muy grande? Dirán, la entrada de toros, también la entrada de toros. Pero tenemos un centro hípico que va a marcar historia en la ciudad de Segorbe. Cosa que a mí me encanta que se haya hecho, estaba a favor 100%. Y encima el lugar que han cogido me parece fantástico. Ese centro hípico tenía que estar situado ahí, cerca de nuestra Virgen de la Esperanza. Y esta segorbina, María Jesús, es la encargada de que funcione como está funcionando hasta ahora, a lo grande, y cómo va a funcionar. Pero queremos saber algo más. María Jesús, sabemos, si no me equivoco, que eres veterinaria, y me imagino que es el amor a los animales lo que te ha llevado también a hacerte cargo de este centro. Así es. Bueno, aparte de ser veterinaria, la veterinaria, desgraciadamente puedo decir que la aparqué un poquito, me he dedicado a ser jinete estos años y ha requerido 24 horas ello. Por lo tanto, la veterinaria está ahí todos los días, la ejerzo un poquito sin querer, pero está un poquito aparcada. Ser jinete ahora es prioridad y llevar el centro adelante sobre todo. Háblame de este centro hípico situado en el polígono de la Esperanza. ¿De qué consta? Pues bueno, el centro en principio ha sido una obra, como todos sabemos, abierta al público. Va a ser una hípica pues, con la opción que da como otra cualquiera, que todo el mundo que tenga su caballo pueda acceder a él. Es tan pública, vaya, como otras. Aparte de esto, pues las clases que damos, tanto de iniciación, de doma, de salto, preparación para la competición, de todo tipo de clases. Y bueno, siempre todo esto abierto al público. Todo el mundo puede acudir, puede preguntar por cualquiera de nuestros servicios y sin ningún problema. ¿Cualquier persona que no haya montado nunca a caballo, tenga la edad que tenga, podría ir a las clases de iniciación? Sí, podría. Desde los tres añitos y medio, están empezando ya a montar y, bueno, cada vez más adultos. Tengo que decirlo, que cada vez hay más gente que tiene esa espinita de que nunca lo ha hecho y quiere montar y están resultando, pues, buenos jinetes, vaya, pueden, no digo que dedicarse a ello, pero pueden disfrutar mucho de esa afición que tienen, cada vez gente más mayor, desde luego. El caballo también es un animal que está siendo utilizado con efectos terapéuticos, sobre todo en niños. Sabemos lo beneficioso que es para ellos el trato con el animal, tratarlo, acariciarlo, montar. ¿Tocáis también ese tipo de medicina alternativa, podríamos llamarle? Ya hace unos años que la hipoterapia se ha estudiado muchísimo y bueno, real, el efecto es enriquecedor tanto como para la persona que lo ejerce, digamos, como para todo su entorno. El niño o la persona discapacitada cambia muchísimo en pocos días, en pocas sesiones, y su familia también lo nota. La hipoterapia cada día está más en auge y ya en poquitas semanas tenemos que empezar con ello, ya estamos ahí. ¿Para quién lo recomendarías? Me imagino que no solamente con niños con problemas físicos y psíquicos, también quizás para niños hiperactivos, para niños con falta de comunicación con los demás niños. Así es, trata todo tipo de problemas. La hipoterapia se basa en el contacto con el animal y con la naturaleza, en sentir al animal y crear ese vínculo. Ese vínculo pues fortalece muchas cualidades de la persona, de responsabilidad, de control, de autoestima, de un montón de cualidades. Por lo tanto, tanto un hiperactivo, como tú has dicho, funciona muchísimo. Es un momento en el que el niño, en ese caso, tiene que tener control de sí mismo para poder controlar al animal. Y es el único momento en el que se para, digamos, a pensar, ¿sabes?, con tranquilidad lo que está haciendo, porque si él pierde el control, va a perder el control de su animal, con lo cual empieza a darse cuenta de lo que hace. La verdad es que es un vínculo precioso que se ve cuando trabajas día a día con ello y ver los resultados. ¿Actualmente cuántos caballos tenéis en el centro? Pues ahora mismo hay 18 caballos. 18 caballos, entre ellos están los de clases también. Tenemos que tener en cuenta que llevamos 3 semanas o menos de actividad del centro. Ha sido todo un logro. Hay unos 50 alumnos ya. Todos ellos ya han venido, ya están repitiendo el mes, ya empieza el mes de septiembre nuevo, han hecho escuela de verano, ha sido un éxito los alumnos. ¿Ha venido gente de fuera de la comarca, del Alto Palancia, al centro también para dar clases, para dejar allí su caballo porque sabe que va a ser bien cuidado? Muchísima gente, ya te digo, de Segorbe ha habido una respuesta muy buena, como se esperaba, pero sobre todo
los pueblos, Gérica, Castelnovo, incluso ya pueblos lejos, ya no hablamos de la comarca, sino Vétera, Sagunto, de Valencia mismo, de todas partes está llegando gente. La verdad es que estamos muy, muy contentos. He oído también que en el centro hay una sala de recreo para la gente que quiera ir allí a tomar algo y a disfrutar del ambiente. ¿Puede ser eso posible, factible también, ir a ver el centro y de paso tomarte un café y ver el movimiento que hay? Pues la verdad es que se ha hecho un poco con esa idea, que no solo lo hemos orientado de esa forma, no solamente estén las personas que habitualmente usan el centro, que solemos estar pues con los caballos y ocupados. Se trata de que la persona que lleve un niño a montar, sus padres, sus familiares, se puedan sentar y estar a gusto. Personas que se acercan incluso a veces a vernos montar, vienen a ver algún caballo, pues hay caballos de los que están compitiendo y que están entrenando fuerte a diario, pues solemos hacerlo entre nosotros, otros jinetes, venir a verlo, venir cómo va, te ayudan, vamos, colaboran un poco, es un conjunto de todo eso y está abierto para que todo el mundo pueda entrar, pueda ver esas montas, pueda ver las clases, pueda ver los caballos en sí en activo, que es lo bonito. ¿Se va a realizar algún tipo de competición también en el centro hípico? Pues la verdad es que sí, Cavaletti, que es como se llama el centro, Centro Ecuestre Deportivo Cavaletti, tiene un futuro cercano, yo creo que muy importante de cara a los concursos, a cursos. Hay muchas cosas ya en el calendario que todavía, claro, no podemos ir desvelando porque necesitan de unos meses preparatorios para todo, ¿no? En enero, de hecho, con la federación ya contamos con su apoyo para la Liga de la Copa Federación para el año que viene y la verdad es que muy, muy contentos ya con ganas de estar ahí, no perdernos nada. Y bueno, acercar todo eso, acercar de esa forma mucha gente que atrae esos cursos y esos concursos y todo, acercarlos a esta zona. ¿Pensaste a la hora de quedarte con la dirección del centro hípico que era una osadía o te podía más la alegría de llevar un centro hípico en tu localidad que cualquier otro miedo que puedes tener al abrir una gran empresa como es esta? Claro, bueno, el caso es que en la época en la que estamos, pues todo el mundo un poquito te lanza esa piedra de como que estás, claro, cuidado con el momento por el que pasamos, pero bueno, yo tenía muy claro desde hace años ya que me estoy dedicando a la competición que quería estar en un centro así, necesitaba ya estar en un centro así, sobre todo porque no podía ahora mismo compaginar mi vida ya, que es a lo que me dedico, con estar en mi pueblo, con estar en Segorbe, ya era prácticamente imposible, ya no podía estar aquí. Y bueno, ante esa posibilidad yo creo que todo el resto de fantasmas desaparecieron, era sí o sí, y con esfuerzo de todos, como sé, hay que llevarlo hacia adelante. Y no tengo ninguna duda, vamos, de que el centro va a ir muy bien. Me has hablado de que hay 18 caballos, ¿hasta cuántos puede acoger el centro? Pues el centro está preparado para 54 caballos, hay unos 54 boxes, aparte de dos que tenemos de aislamiento, de cuarentena, pero vaya, sería el máximo, digamos, de cara a las competiciones, eso sí, cuando hay algún curso que extraordinariamente acoge a veces, pues en torno a 100 caballos. En ese caso se utilizan siempre boxes portátiles, podríamos utilizar los terrenos anexos, vaya, en la zona o en otros puntos, digamos, de la misma hípica, pero siempre portátiles, pero a diario ya pueden convivir 54 caballos. Es un centro, como tú decías, muy joven, lleva apenas 3 semanas de vida, pero si se quedara pequeño, ¿habría alguna facilidad o alguna forma de ampliarlo? Pues yo creo que sí, vaya, estoy al tanto de lo que son los terrenos y tal de la zona y del ayuntamiento y ojalá rápidamente tengamos que ampliar como tenemos en mente, poder hacer una pista más grande todavía, si hiciera falta más boxes. Boxes creo que las instalaciones cumplen ya su objetivo. En todo caso sería a lo mejor añadir alguna pista como para que esos 54 caballos en activo pudieran estar en funcionamiento 15, 20 a la vez. Hay gente que aún tiene sus caballos en cuadras y quizás en cuadras no muy adaptadas para el mantenimiento del caballo. Piensa que puede ser un poco caro llevarlo, pero creo que al final se darán cuenta de que no es caro y que sus caballos van a estar en mejores condiciones de que los puede tener esa persona por mucho que lo quiera. ¿Cómo convenceríamos a esas personas o qué le diríamos para que recordara que por suerte tenemos un centro hípico?
¿no? Yo creo que más que convencer, el caso es que hoy en día las normativas de sanidad, igual que para todo, exigen unos requisitos. Los caballos, como todo animal, deben de estar en unas condiciones que si la persona, de la forma en la que tenga opción, pues se lo puede dar en su casa, le puede aportar un buen box, un buen espacio para moverse, cumple la normativa y así lo puede conformar, ¿no? Y puede, vamos, puede hacer legal su cuadra, su local donde esté, pues bueno, creo que podría ser, pero en caso de no poderlo hacer hay que tener en cuenta que un caballo necesita diario entrenamiento, necesita salir todos los días, necesita un horario muy rutinario de alimentación, de higiene, y claro, eso es un poquito costoso hacerlo en casa también por el horario, porque ya sabemos que al final nos despreocupamos un poco. Un centro le da esa rutina, le da el entrenamiento. Luego le enriquece, yo creo, a la persona en cuanto a que se obliga a montar, está entre profesionales que siempre le pueden ayudar y echar un cable y decir, pues por aquí sí, por aquí no, necesitas ayuda. Hace un poquito más de piña también a la hora de montar una persona sola, creo que nunca lo pasa tan bien, ¿no? Como cuando hacemos ya un club y empezamos a tener una pequeña familia, como ya somos allí, que vamos, en 3 semanas yo creo que ya somos una familia. Y estamos encantadísimos todos. Hemos hablado de los 18 caballos, pero no de qué tipo de caballo suele acoger el centro. Pues en principio caballos de todo tipo. La verdad es que ahora mismo el centro cubre, creo, todas las expectativas en ese sentido. Tanto la gente como es de paseo, tiene toda la vía verde para salir de paseo y lo tiene estupendamente. La gente que es de doma, por supuesto, cuenta con nosotros. Como entrenadores también nos dedicamos a la doma clásica, a la competición, y estamos ahí apoyándoles y entrenando los caballos todos los días. La gente de salto también cuenta con Benjamín, en este caso, que es un gran profesional del salto. Entonces intentamos abarcar todo tipo de, todos los sectores, digamos, del mundo del caballo, ¿eh? No solo el del deporte, sino la persona que quiera pasear, por supuesto, y no quiera nada más, allí también tiene su sitio. Estoy acordando de otros animales de cuatro patas, como son los ponis o los burritos. ¿Pensáis en algún momento tener este tipo de animales también para los más pequeños? También, de hecho, el centro ya cuenta con 3 ponis, dos ponis C y un pony entre C y D, que digamos es un nivel de por estaturas de los ponis, y con los que se dan clases los niños a partir de los 3, 3 y medio, empiezan con ponis, y es prudente que sigan, continúen unos años en pony hasta que la soltura es como para pasar al caballo. Pues muchas gracias, María Jesús, por darnos a conocer un poquito más este centro hípico situado en la localidad de Segorbe, que va a ser, bueno, del agrado de toda la gente dedicada al mundo del caballo y los que no, porque va a marcar de verdad un antes y un después en esta ciudad, que cada vez se le va a conocer más por el amor que tiene a los animales, sobre todo el amor al caballo. Va a ser un gran éxito, de eso estoy convencida. No te deseo eso de mucha suerte, porque estoy convencida de que la vas a tener, pero una suerte que te has trabajado. Muchas gracias a todos, allí estamos, y bueno, todo el mundo que quiera, como estos días han hecho, nos han venido a visitar y estamos encantados. Señores, que va a dar comienzo el toro en volado, que les dejo que vean el toro en volado, luego seguiremos. Hasta ahora mismo.